A raíz del aniversario número 30 de la secundaria número 10, doctora Julieta Lanteri, en tercero primera y tercero segunda, estamos desarrollando un ciclo de entrevistas a referentes de la escuela con el objetivo de conocer el origen y la historia de nuestra institución. Soy Claudia Grabowski, soy antropóloga, soy profesora, hace 25 años que trabajo en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y esta escuela fue la primera escuela donde comencé a trabajar. ¿Cómo fue que llegó a la escuela? Por acto público, salieron unas horas de antropología en el cuarto año de la vieja escuela secundaria, fui al acto público, las tomé y me presenté a trabajar acá. Igual yo comencé trabajando acá también como suplente de la profesora Pisano, tomando horas de historia en un segundo año, ¿sí? Y al año siguiente tomé las horas de antropología y desde ese momento no me fui más de la escuela, ¿sí? Desde el año 96 hasta el 2018 fui parte de esta institución. ¿Cómo era la escuela? Nosotros funcionábamos en este edificio solamente en el turno vespertino, ¿sí? Toda la escuela era en nuestra sede, pero solamente a la noche, ¿sí? Funcionaba también el aula de arriba, que no sé si ahora sigue siendo la biblioteca o... Bueno, nosotros, todo el edificio, incluida el aula de arriba, formaba parte de secundaria. En ese momento era la Escuela de Educación Media 10, después fue la Escuela de Educación Polimodal número 10 y en la última reforma, con el diseño curricular que ustedes cursan, pasó a ser la Escuela de Educación Secundaria número 10 y ya teníamos el edificio nuevo para ese momento, ¿sí? El de la esquina. Igual el anexo siempre siguió funcionando por la cantidad de aulas que se necesitan, ¿no? ¿Cómo era la escuela cuando empezó a funcionar? Bueno, yo comencé en el año 96, la escuela se creó en el 92. Nada, era una escuela que funcionaba en un solo turno, pero bueno, tenía muchas secciones igual. Tenía primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Hubo reforma y pasamos a tener primero, segundo y tercero de polimodal. Y no me acuerdo bien en qué año, pero calculo que aproximadamente en 97 o 98 se creó el bachillerato para adultos. Yo ahí también tomé horas y empecé a trabajar en el tercer año del bachillerato para adultos. Pero la verdad que no me puedo acordar bien. Debe haber sido 2001 o no, 2002 cuando tomé esas horas. Y trabajé en el bachillerato para adultos hasta el 2016 y al año siguiente se cerraron los bachilleratos para adultos y la escuela perdió esa oferta educativa, ¿no? ¿Cómo es el colegio? La escuela ahora es una escuela muchísimo más grande, tiene tres turnos, tiene más orientaciones. Nosotros cuando comenzamos, la escuela tenía solamente la orientación en ciencias sociales. Cuando comenzó el polimodal, la escuela empezó a tener la orientación en ciencias naturales. Y cuando pasamos a hacer secundaria 10 y tuvimos el edificio propio, tuvimos también la orientación en educación física. O sea, es una escuela que a lo largo del tiempo fue creciendo en oferta educativa, fue creciendo en matrícula y fue creciendo porque el edificio permitió también esa expansión, ¿no? No es lo mismo una escuela de un turno para una oferta educativa más limitada que una escuela de tres turnos donde pueda albergar mucha más cantidad de alumnos y pueda ofrecer mucha más cantidad de cosas. Así todo, cuando la escuela funcionaba en un solo turno, ya teníamos los itinerarios formativos en ciencias naturales. Yo no sé si ustedes conocen esa oferta que tiene la escuela, es una oferta optativa. Y bueno, ya funcionaban en la cocina de la escuela primaria los itinerarios formativos. Usaba la cocina y el Zoom para trabajar ahí a contraturno. Y ahora la escuela tiene dos laboratorios, uno pura y exclusivamente destinado al itinerario formativo. Si no cambió,
sigue funcionando así, ¿no? O sea que la escuela tuvo un crecimiento muy importante y bueno, el edificio fue el puntapié inicial para ese crecimiento, pero bueno, también la elección de cada una de sus familias y del barrio de que ustedes concurrieran a esta institución. ¿Qué es lo mejor de la secundaria 10? Ah, la secundaria 10 no tiene una sola cosa mejor. La secundaria 10 es una institución que en conjunto la hace una excelente institución, ¿sí? Siempre tuvo un excelente plantel de docentes, muy comprometidos, muy interesados en que ustedes aprendan. Tiene presencia barrial, siempre tuvo una dirección capaz de ver más allá, ¿sí? El primer director de la escuela fue durante 20 años el director, el profesor Rubén Fornales. Si alguno de sus papás vino a esta escuela, seguro que fue su director, o alguno de sus tíos, o alguno de sus hermanos mayores, y con una cabeza tal que le permitía siempre ver un paso más adelante, y eso nos permitió crecer y ser lo que hoy es Secundaria 10. Y después, bueno, hubo continuidad de los demás directivos para que la escuela siguiera funcionando de la mejor manera posible, ¿sí? Y después ustedes, siempre lo mejor de una escuela son sus estudiantes, ¿sí? El logro de cada uno de sus estudiantes, esta capacidad de avanzar, de seguir, de querer crecer, de querer hacer cosas nuevas, de demandarle a los docentes cosas nuevas y que hacen que la escuela sea una buena escuela. Pero una buena escuela no se conforma de una sola parte, siempre es un conjunto de cosas que hacen a la institución, ¿no? ¿Qué no te gusta o cambiarías de la escuela? Para mí es muy difícil hablar objetivamente de Secundaria 10. Ustedes piensen que yo crecí profesionalmente en esta institución. Yo aprendí a ser docente en esta institución. Yo de esta institución me he llevado mis mejores amigos, que todavía los tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué cambiaría? Y por ahí esto del doble edificio, eso a veces es difícil para el equipo directivo. Ahora voy a hablar desde mi otra función, porque yo también fui vicedirectora y directora de esta escuela. El doble edificio, porque a veces uno no puede estar en los dos lados, ¿sí? Entonces por ahí el anexo a veces no tenía toda la supervisión o no tenía toda la presencia en ese momento que requería. ¿Sí? A veces te venías para acá a ver a los profes, a ver a los chicos, a trabajar y te llamaban de la esquina porque había pasado algo. O estabas allá y tenías que venir acá. Entonces, por ahí el doble edificio a veces dificulta un poco la tarea. Pero después, cambiar, para mí es muy difícil pensar en un cambio en una escuela que siempre funcionó muy bien y que materialmente tiene todo lo que cualquier directivo quisiera que una escuela tenga, ¿sí? Tiene todos los materiales que ustedes necesitan, tiene aulas acondicionadas, ustedes tienen donde hacer educación física sin moverse de la escuela, hay materiales, tiene una buena cooperadora, tiene muy buenos docentes. Entonces, la verdad que no sé si habría algo para cambiar. Siempre hay cosas para mejorar, no sé si para cambiar. Siempre hay cosas nuevas para pensar, ¿no? ¿Nos puede describir la escuela cuando empezó a trabajar? Bueno, era una escuela mucho más chica en el sentido de que funcionaba en un solo turno. Otra particularidad que tenía es que era una escuela donde no era obligatorio ir, porque en ese momento la escuela secundaria no era obligatoria, ¿sí? Era una oferta que uno optaba por ir o no. Eso hacía que por ahí dejaran más chicos de los que dejan ahora la escuela. Teníamos chicos con sobredad, con más edad de la que tendrían que estar para estar en ese curso, porque como era una escuela nocturna, por ahí los chicos trabajaban, entonces esta era una opción que les permitía seguir trabajando y venir. Eso a veces dificultaba su trayectoria educativa porque venían muy cansados. La única calle que teníamos asfaltada era la calle del costado, y después asfaltaron la de frente. Todas las demás calles eran de tierra. Hoy yo venía y venía pensando cuántas veces esperé el colectivo en la esquina de la 159A y la 31, ¿no? El colectivo pasaba por ahí, el 603. Y para venir me bajaba en la escuela 20 y caminaba por 159A. Acá al lado era un campo donde está ahora el edificio principal. No estaba el jardincito, estaba solamente la escuela primaria, estaba la 500 y nosotros que funcionábamos a la noche, ¿no?
El barrio era distinto. Había muchísimos menos asfaltos de los que hay ahora. 31, 159, 27, Mitre. Después eran todas calles de tierra. Pasaba el 603, pero ya te digo, pasaba por 31, algunos ramales y otros pasaban por 27. Y si no, tenías que ir a Mitre a tomar el 219. O sea, caminabas hasta Mitre. Éramos muchos menos profesores, porque como funcionaba en un solo turno, éramos menos profesores. Entonces siempre te veías con el compañero, porque al estar todos juntos en el mismo turno, era más fácil verse. Eran menos alumnos, por supuesto, eran menos cursos, un solo turno. Pero en su esencia siempre la escuela fue la misma, ¿sí? No hubo grandes cambios en lo que respecta a la enseñanza y a la forma en que la escuela estaba organizada. Por ahí sí hubo cambios estructurales. El barrio creció y con el crecimiento del barrio crecimos nosotros también, ¿no? Creció la infraestructura del barrio y mejoraron las condiciones del edificio, mejoraron las condiciones sanitarias, e hizo que mucha más gente eligiera la escuela como una opción. A veces para los papás enviar a los chicos a la noche generaba cierto temor o peligro, entonces muchas familias no elegían que sus hijos, aunque vivieran en el barrio, vinieran a secundaria 10, sino que iban a media 7, ¿sí? Porque media 7 les daba la oferta del día, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros por ahí, como les decía, teníamos chicos que eran más grandes de la edad que tenían que tener por esto, ¿no? Porque por ahí habían repetido, porque trabajaban, porque algunos ya tenían una familia, tenían hijos. Entonces, bueno, eso por ahí fue el cambio más grande. Pero bueno, la escuela ahora también sigue teniendo chicos más grandes porque sigue teniendo la oferta del vespertino, porque seguimos teniendo muchos estudiantes que son papás y mamás, y porque hay muchos estudiantes que trabajan también. Así que bueno, nada, eso en general, ¿no? ¿Qué es que no cambió en la escuela? Yo creo que lo que no cambió en la escuela es el ideario institucional. Esta idea de que la escuela sea un lugar de cobijo y de cuidado, de contención de los estudiantes, que dé respuesta a sus inquietudes y que le brinde la mejor calidad educativa a cada uno de ellos. Eso no cambió en la escuela. Estoy segura de que eso no cambió. Para todos los que transitamos estas aulas, es un lugar de pertenencia, de mucha identificación. Y para los estudiantes también lo es. O sea, uno en esta escuela palpa esto de que el estudiante quiere estar en la escuela, ¿sí? Y no pasa en todas las escuelas eso. Yo creo que esa es la gran esencia que tiene Secundaria 10. ¿Por ahí querías contarnos algo lindo, algo muy lindo de la escuela? ¿Algo que siempre recordás? Bueno, poder haber festejado los 25 años fue algo fantástico, ¿sí? Haber participado del todo el proceso del festejo, de cómo embellecimos la escuela, de todo el trabajo que pusimos y haber llegado al día del acto fue algo muy lindo. Pero yo esta escuela, la verdad que tengo pocos momentos malos, no, muy pocos momentos malos. El reconocimiento por parte de cada uno de mis estudiantes. O sea, yo sigo teniendo contacto con muchísimos de mis ex estudiantes, que quizás muchos o algunos son papás de chicos que están ahora. ¿Sí? Bien, ¿ves? Los tengo en contacto, nos seguimos por las redes, me siguen saludando. He tenido a sus hijos siendo o profesora o directora después de la escuela. Esa cosa de ser parte del barrio, aunque uno no viva en el barrio, que vos vayas caminando por la calle y te saluden. Que te encuentren en cualquier lado y te digan, ay, profesora, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Que siendo directora, vicedirectora, cuando volvieran a la escuela vos sigas siendo su profesora, ¿sí? Esa que estuvo con ellos en algún momento. Ese reconocimiento es algo invalorable, ¿no? Que aparte todos los docentes los vivimos. Pero como dice Martín, haber estado tanto tiempo en un lugar hace que uno tenga una pertenencia que yo no la voy a poder forjar en ningún lado. Yo en ninguna de mis escuelas que trabajé, trabajé la cantidad de años que trabajé acá. Ni voy a trabajar, porque yo en 3-4 años me estoy yendo del sistema educativo. Yo ya podría estar jubilándome, sin embargo, todavía tengo ganas de seguir trabajando. A mí me encanta el trabajo que hago.
yo soy una privilegiada, trabajo de lo que yo quiero, que no es poca cosa, ¿sí? Entonces, esta identificación para mí es muy fuerte. Y nada, tengo mis mejores amigos, yo los hice en esta escuela. O sea, yo acá, de acá me llevé mil cosas. A mí esta escuela no me quitó nada y me dio mucho. Entonces, la verdad que para mí siempre venir acá son buenos recuerdos. ¿Sí? Más allá de muchas dificultades que pudimos haber tenido, que pudimos haber transitado, para mí estar acá siempre es un buen recuerdo. Bueno, yo quiero saber de quién es hija la niña. ¿De quién? De mis ex alumnas. Excelente. Bueno, vamos a agradecerle por la introducción.